Así. ¿Ya estamos? Ay, bebé. Ya la gente pensará, esta mujer que tiene, no está atenta a las indicaciones de su camarógrafo. Oh, qué lindo. Me siento más reportera. Bueno, pensando, y se me ocurre algo. Yo veo que muchas chicas me dicen, he conocido un alemán, me ha invitado de viaje, voy a ir a su país, cuál es la mejor época, no sé alemán, cómo será. Entonces, ¿cuál sería el título? ¿Cómo soportar un alemán? Porque también tienen sus cosas. Son muy buenos, son muy educados, pero en otras cosas. ¡Oh! Agárrame, que me caigo. Por ejemplo, ellos saben mucho de nosotros. Si tú le dices un ratito, ¿cuánto puede ser? ¿15 minutos? ¿5 minutos? ¿Una hora? ¿O nunca? Entonces ten mucho cuidado porque son muy observadores. Están mirándote todo. Una cosa es cómo te vistes en tu país y otra cosa es cómo te vistes acá. Acá tienes que olvidarte, por lo menos, de todas las chicas que veo. Acá hay varias sentadas, ¿no? Zapatos chatos, zapatos cuñas, taquitos cuadrados. Nosotros en Latinoamérica, ¡ay!, los tacos aguja, la minifalda, los escotes. Entonces, como te digo, una cosita es que te vea un ratito quizá por cámara y otra cosa es que ya te vea face to face. Así que son consejos que yo te quiero dar. Que cuando yo vine acá, nadie me los dio. Yo los fui descubriendo poco a poco. Y cuando salía con mi bebé, a veces hasta se molestaba. Yo me acuerdo la primera vez que llegué pues con mi enterizo negro acá, escotado. Una sola pieza. Uy, me sentía la mujer más sexy del mundo. Y él calladito, no me dijo nada. Porque llegaba con esa ropa del aeropuerto, ¿no? Pero cuando me lo quise poner al día siguiente, ¿dónde terminó? ¿Ah? En Dermul. En la basura. Así que ten mucho cuidado con la ropa que traes, mucho cuidado también. Acá el clima es tan cambiante, tú tienes que chequear. De verdad, yo te digo, cuando yo vine, no vi nada. Te lo juro que no vi nada. Yo venía a ver a Peter. Yo no venía a Alemania, entonces ni idea de lo que era el clima, la comida, la forma de vestirse, la gente, nada, nada, nada. Entonces para mí todo fue nuevo, por eso que hice este canal, ¿no? Dije, bueno, está interesante compartir lo que yo aprendí, te estoy compartiendo lo que he aprendido en tantos años acá y que lamentablemente nadie te lo cuenta, porque todo es color rosa. Yo he visto chicas que se han casado con alemanes, todo es color rosa, todo es perfecto, todo es lindo. Nadie te cuenta que no saben hablar, porque yo he visto chicas que hablan en alemán, una desgracia. Una que ya tiene como 14 años acá en Alemania y no sabe pronunciar. Porque bueno, es así, es difícil de pronunciarlo, pero no dicen, sufro con el idioma. Nadie, al contrario, todo dice, ay, me pareció tan fácil, yo creo que nací con el alemán. Es mentira. Es muy difícil. Yo he visto casos de gente que ni siquiera puede venir acá, ya casados, porque no tienen el examen A1 de alemán. Entonces, tienes que ver primero en qué mes vas a venir. Más o menos te digo, desde octubre hasta abril. Desde octubre hasta abril es prácticamente invierno. Entonces tienes que traer ropa de invierno. Si vienes más o menos de febrero hasta octubre, tienes que traer ropa más delgada. Pero olvídate de los politos escotados, de las mangas muy cortas. Tienes que cargar siempre con un saco, con un chal. Entonces,
Ese es más o menos el tema de la ropa, ¿no? Pero el carácter, son muy estrictos. Yo he visto chicas que me han escrito y me han dicho, Cristina, es increíblemente exigente. Si tú le dijiste a las 8, es a las 8. Si le dices, ya, mañana salimos a las 9 a tal sitio, tú 8 y cuarto, ya tienes que estar lista. Porque a veces, no, ay, no, un ratito, espérate que me voy a pintar, espérate un ratito. No, que hay chicas que usan la plancha, ¿no? Entonces, ay, espérate que me demoro. No, yo no puedo salir. Entonces tú le dijiste a las 8, son las 9 y se molestan. Mira, yo he tenido a veces choques, como se llama, choque cultural y también choque de vivir con otra persona o de estar con otra persona. A veces un ratito, como te repito, es bonito, pero ya cuando estás las 24 horas con la persona vas a ver sus manías. Por ejemplo, ahora yo he visto un señor que compró acá el sándwich es una carne cruda. Imagínate que tu pareja come esa carne cruda, te vas a quedar, ¡ah! Y el olor que le va a salir en la boca. Tú no sabes si se baña, si no se baña, si le apestan los pies. O sea, hay mil cosas que no las sabes y las vas a ir descubriendo poco a poco. Entonces yo te digo desde ahora, no te ilusiones tan rápido, no te des tan rápido, porque a veces uno se decepciona, ¿no? En mi caso, yo ya soy una persona que se ha casado anteriormente, que he tenido otra relación, que lo he tomado con mucho cuidado, muchos años, que he ido observando y también mi bebé me ha ido observando. Ven tu nivel de educación, cómo escribes, cómo hablas, cómo te sientas, cómo te comportas. Porque él puede haber ido a tu país, pero cuando ya tú vienes a su país, vas a conocer a sus amigos. No te vas a aparecer con una minifalda y un escote. ¿Tú crees que va a querer presentarte a sus amigos, a su familia, a sus hijos si los tiene, a su mamá y su papá? ¿Ah? Ya lo puede pensar mucho. Entonces tienes que tener mucho cuidado con tu forma de vestirte, de maquillarte. Es lo como dicen, perfil bajo. ¿Cuánto tiempo me queda, bebé? ¿Sí? Oh, bueno, dice acá mi asistente que viene una segunda parte porque ya tenemos que hacer. Entonces, te lo dejo para que tengas la idea. Hazme todas las preguntas que tú quieras. Las respondo todas. Si no respondo algunas es porque se me pasó, pero yo respondo todas las preguntas que me hacen. Así que hazme todas las preguntas si vas a venir acá a Alemania o a otro lugar de acá de Europa, más o menos de qué nacionalidad es tu pareja. Yo tengo ya la idea y si tengo alguna duda, Peter me ayuda, porque tienen otras formas de pensar, dependiendo mucho de qué país, de qué lugar sea. ¿Sí? Entonces, ponme manito para arriba, que te estoy dando buenos consejos sinceros y de corazón. Compártelo, hay Twitter, hay Instagram, hay Facebook, hay Google, hay YouTube, hay de todo. Comparte mis videos porque quiero seguir creciendo para ayudar a tantas chicas que están viniendo para acá. Y comenta, haz tus preguntas aquí en la cajita y yo, de mil amores, te lo respondo. Así que ahora sí, me despido como siempre con un Auf Wiedersehen. Tschüss. Me quedé con las ganas de seguir conversando, que no sea mejor segunda parte, mientras que voy caminando hacia mis estudios, te sigo contando. Entonces, para que tengas una idea, lo que tú digas, ellos ya lo van a tomar como hecho. Porque mucha gente dice, ah, sí, yo quiero estudiar. Y ni siquiera buscas una escuela. Y entonces ellos creen que ya tú vas a estudiar y no buscas nada. ¿Qué pasó? Y ya lo toman por hecho. Entonces, como ellos tienen palabra, te hablo casi generalizando, te hablo de mi caso. Entonces, cuando ya tú le prometes algo o ellos te prometen algo, lo van a cumplir. Entonces cualquier promesa, cualquier cosa que tú digas, ya lo van a tomar como hecho. Así ten cuidado, porque a veces uno promete y después se olvida. O por ejemplo, no sé, te voy a hacer un arroz con pollo, por decirte algo, ¿no? Y como él no te dijo más, pero él ya lo toma que está prometido y tú no le dices nunca nada más. Tú dices, ay, ya se olvidó. No, se acuerdan de todo, pero tienen una mente, se acuerdan de todo.
Y como te digo, adaptarse a otra persona ya es difícil, sea de la nacionalidad que sea, sea del lugar que sea. Y peor, ya cuando son nacionalidades diferentes, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotras estamos acostumbradas al baile, a la música, a la bulla. Acá no saben ni bailar. Pocos son los que bailan. Bulla, olvídate. Acá tú no puedes hacer más de las 10 de la noche bulla. Ni siquiera llamar a una persona por teléfono. Entonces uno dice, ay no, pero un ratito lo voy a llamar. No, te va a mirar como que, ¿qué pasó? ¿Dónde está la educación? O hay chicas que dicen, ah no, yo voy a seguir pintándome, yo voy a seguir arreglándome, a mí nadie me va a cambiar la vida, yo voy a seguir igual. Entonces, yo no te digo que cambies, simplemente que te adaptes un poquito a la forma de vestirse, a la forma de maquillarse. Yo normalmente me maquillo para los videos, pero acá termina el video y me saco todo. Y le gusta más, me ve más natural. Le gusta la mujer natural. Y por lo menos con Peter, odia las uñas postizas. Las pestañas postizas no le gustan. Ahora, por ejemplo, me hice esto. Se río nada más porque sabe que después me lo voy a sacar. Ahora, esa palabra que dice que son muy cuadriculados, ¿a qué se debe? Es que, por ejemplo, ellos todo lo toman muy en serio y son muy estrictos, se puede decir. En cambio, nosotros a veces nos dicen no, insistimos tanto que después sabemos que nos van a decir sí. Y si no nos dejan entrar por la puerta principal, nos metemos por la puerta falsa. Somos así, de meternos y todo. Entonces, detalles, por ejemplo, que te cuento que a mí me han pasado cuando, por ejemplo, el agua mineral. El agua mineral tiene una cantidad de gas increíble. Entonces yo trato de dejarla medio abierta para que se salga un poco el gas, porque es demasiado fuerte. Lo toman con una que se llama afelchola, que es un jugo de lo que sea, normalmente de manzana, y le echan el agua mineral. O sea, al principio como que te choca, pero después es rico, es un jugo efervescente, se puede decir. La cosa que yo le dejaba, pues dejaba la. Hay un señor que me estaba diciendo que no filme. Ay, por Dios, no les gusta. Yo dejaba la botella abierta. Oh, que por qué dejaba la botella abierta, imagínate, que se le iba el gas. Entonces son detalles chiquititos que poco a poco tienes que ir aprendiendo para ir cediendo, poco a poco vas cediendo hasta que ya se puedan conocer. Porque normalmente si ya te casas, una relación, el primer año es muy difícil. ¿Por qué? Porque es un proceso de adaptación. Entonces, por eso que se llama boda de papel. A ver, vamos a mirar por acá. Se llama boda de papel porque hasta se puede romper en cualquier momento. Entonces, el primer año es muy difícil. Hazte indispensable, que te quiera. Encríelo. Lávale su ropita, plánchale su ropita. Entonces, eso le va a encantar porque acá, por lo menos de lo que yo he visto, yo no veo una mujer que cuide tanto a su esposo como nosotros en Latinoamérica, ¿no? Que le damos de comer en la boquita, que vemos que su ropa la tenga toda arregladita, que si está enfermo, darle su medicina, eso les encanta. Acá vete al hospital y soluciona tu problema. No se preocupan tanto como nosotros. Entonces, eso les encanta. Haz que se enamore de ti, que se enamore poco a poco, aprende su idioma, les encanta. Cuando escuchan de tu voz, eso me lo dijo a mí el profesor, el primer profesor que yo tuve, me dijo, aprende porque
es bonito escuchar el idioma. Es como que él te habla en español, te dice te amo, tú, ¡wow! No es lo mismo que te lo diga en alemán, no sientes igual. Entonces, cuando tú hablas el idioma de él, es muy emocionante. Por lo menos lo básico, ¿no? Pero que vea que te quiere superar. Eso es lo que les gusta. Una persona que se supera día a día. Les encanta mucho el tema de las artes manuales, por ejemplo. Yo he visto acá tiendas que venden barquitos de papel. Y digo, ¿cómo va a ser? El tipo origami. No sabes la gente cómo compra, cómo les gusta hacer jabones. O sea, la técnica de los jabones, de los chocolates, de las velas es la misma. Yo sé hacer todo eso. Entonces, que te admire. Que te admire. Y poco a poco, él va a ir cediendo y tú vas a ir cediendo. Porque si no, se convierte en una guerra. Entonces, si quieres cambiar una nueva vida con una persona que te respete, con una persona que te quiera mucho y que te proteja, lo va a hacer pausadamente. No vas a aprender que el primer día se case contigo, que te promete el cielo y la tierra, y después no cumple. Acá no, él poco a poco va a ir observando, y a medida que se va dando cuenta, acá yo he escuchado la palabra que para ellos el amor es como un tesoro. Cuando ya sienten que encontraron ese tesoro, lo cuidan como no tienes idea. Pero es un proceso que demora. Es un proceso que demora encontrar ese tesoro y después lo van a cuidar. Yo tengo la mayoría de los amigos de Peter, tienen 30 años de matrimonio, han de ver el respeto con el que se habla. Jamás he visto que se ofendan, que la trate mal o que la grite, no. Entonces, haz que tú seas su tesoro para que te cuide. Y ese tesoro lo va a cuidar tanto que va a ser incapaz de ver a otra mujer porque no quiere perder ese tesoro. Así que, bueno, he aprovechado este momento. Hay veces también es bueno no contar todo. No le cuentes tu pasado. No le cuentes lo que has sufrido. No le digas que en tu país no hay plata, que hay mucha pobreza. Porque va a pensar ella, ¿se está viniendo acá por mí o por una mejoría económica? Entonces, porque ellos saben cómo es la realidad. No hay necesidad de decírselo, ellos se dan cuenta. Ellos lo que están buscando es una persona que les dé cariño, cuidados, y solamente depende de nosotros el darse. Bueno, terminaré por acá. Este es mi sitio favorito, donde tengo contacto con la naturaleza, con los gansos. Y bueno, si tienes otra pregunta, algo que quieras saber, yo te puedo, de mil amores, decir las cosas como son. Respétalo mucho. Y poco a poco se van a ir adaptando. Porque, como te repito, no es fácil. Hay mucha gente que se divorcia y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, incompatibilidad de caracteres. Ese es el motivo que todo el mundo usa cuando se va a divorciar. No va a decir fue adúltero, nada. Entonces, incompatibilidad de caracteres. ¿Por qué? Porque no es fácil adaptarse a otra persona. Yo creo que si una persona, por muy mala que sea, se puede decir, si lo tratas bien, le das cariño, le das amor, jamás te va a traicionar. Entonces, quiérelo mucho. Respétalo mucho, hazle caso al principio, adáptate,
a su forma de ser. Y ya después, poco a poco, te vas a ir adaptando y él también, mutuamente se van a adaptar. Bien. Bueno, terminó mi camino. Espero que te haya gustado estos consejos, que te lo di con mucho cariño, que me hubiera encantado a mí que me los hubieran dado, porque también he cometido muchos errores. Demuestra inteligencia, sabiduría y humildad. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Me acompañaste todo el camino a mis estudios. La pasé muy bien. Así que, manito para arriba, comenta, comparte y auf Wiedersehen. Tschüss.